pregunta con educación. Eso nunca falla. Hola, vengo a ver a Nora Grey. ¿Me deja ver su autorización? No podría dejarme pasar por esta vez, ya sabe. Igual podemos llegar a algún acuerdo. Lo siento, no se admiten visitas sin la autorización pertinente. No sabemos en qué habitación está. Lo averiguaré. Ya está. Nora Grey, planta séptima, habitación 43. Por ahora, bien. ¿Y ahora qué? Aiden, busca cómo abrir la puerta. Mierda. Tienes que distraer al guardia. Genial, Aiden. Ahora abre la puerta. Venga. Creo que no nos ha visto. Tiene que haber algo. Está muy lejos. Los locos me sacan de quicio. Encontramos la habitación 43 y nos vamos. Cole, es aquí. Esperaré aquí. Jody. Puede que esté loca. Quizá no te reconozca. Quizá no debas entrar. Mamá, soy yo. Jody.
tu hija. Soy tu hija. Ayúdame, Aiden. Aiden, ¿qué intentas enseñarme? ¡Destruye esa cosa! ¡Destrúyela ya! Siempre estaré contigo.
Lo siento, Jody. El condensador más potente jamás creado. Impresionante, ¿no? Nathan. Jody, me alegro de verte. Tenía miedo de que te hubiera pasado algo malo. Has perdido peso. Pareces agotada. Pero estás viva. Vamos a mi despacho. Por favor, siéntate. ¿Cómo estás? He estado mejor. Ese golpe en la cabeza no ayudó. Lo siento, les dije que no te hicieran daño. Pero no querían arriesgarse a que usaras Aiden. ¿Cómo me encontraron? Te han estado siguiendo desde que escapaste. Querían matarte. Pero les convencí de que esperasen y te vigilasen en secreto. ¿Dónde está Cole? Está en casa, está bien. Sé que solo quería ayudarte. Tranquila, no se tomarán represalias por lo de anoche. ¿Qué le pasó a mi madre, Nathan? Nora era inestable. Creyeron que era un peligro para sí misma y su bebé. Ella nunca me haría daño. No podían arriesgarse. Mira, por aquel entonces yo era investigador del DPA. No supe lo que había ocurrido hasta mucho después. ¿Por qué no me contaste lo de mi madre? ¿Por qué me has ocultado la verdad todos estos años? Quería contártelo. Pero ¿cómo le dices a una niña que su vida no es real? Así que preferí cuidarte, quererte, protegerte lo mejor que pudiera. ¿Y ahora qué? ¿Vas a entregarme otra vez a la CIA? ¿Ese es el plan, Nathan? Te han traído aquí porque quieren que hagas algo por ellos y te estarían muy agradecidos si... ¿Ayude a la gente que me arrebató a mi madre y me robó mi vida? ¿Es que no? ¿Les he dado ya bastante? Sabemos que otro país ha descubierto el inframundo. Creen que es algo que pueden controlar y manipular. No tienen ni idea de lo que van a liberar. Si las entidades invaden nuestro mundo, ya sabes lo que ocurriría. ¿A qué tiene que ver esto conmigo? Tú, Jody, conoces el inframundo mejor que nadie.
cosa de la CIA. Y paso de ellos. Quieren ofrecerte un trato. Si haces esto por ellos, dejarán que te vayas. Jody, ¿sabes lo que pasará si se abre un portal? Será el apocalipsis. Tú tienes el poder para impedirlo. Según nuestros informes, la República de Kazirstán ha descubierto la existencia del inframundo. Han hallado una brecha y están experimentando en una base secreta situada en la provincia de Felanyan. Ignoramos en qué fase de experimentación se encuentran, pero hemos detectado importantes fluctuaciones en el inframundo. Eso significa que pueden interactuar con el otro lado. Tu misión es destruir su condensador y cualquier tecnología avanzada que encuentres. Aunque logremos destruir el condensador, la brecha seguirá estando ahí. Construir un condensador es costoso y requiere mucho tiempo. Con esta operación ganaremos tiempo para comprender mejor el inframundo y asegurarnos de que nadie pueda usarlo contra nosotros. Supongo que la base estará muy bien defendida. Suponemos una considerable presencia militar. Tu equipo tendrá que... ¿Equipo? Que pasen, Marla. ¡Hey, nena! ¿Cuánto tiempo, niña? El equipo de Clayton irá contigo. Un reducido comando pasará desapercibido. La misión comenzará en 2 días. Buena suerte. Ten cuidado, Jody. Nadie sabe que vas a encontrarte al otro lado. Tranquilo. No estoy dispuesta a quedarme en el inframundo. Bien. Porque no quiero perderte. Me alegro de verte. ¡Que te den, Ryan! ¿Todavía estás enfadada? ¿De verdad creías que podías volver aquí y fingir que no ha pasado nada? Jody... No hables. Así no mentirás. Vale. Empiezo a cansarme de esto. Si te niegas a cooperar, no tendré más remedio que matarte. Iba a ejecutarte, de todos modos. Pero habría sido rápido y sin dolor. En vez de eso, será una muerte muy, muy lenta. Lenta y agónica. Te lo preguntaré por última vez. ¿Quién trabajas? ¿Dónde estás? ¡Esto está desierto! ¿Seguro que es aquí? ¡Estamos en las coordenadas exactas! ¡La tormenta arrecia! ¿Qué hacemos ahora? ¡Jody! ¡Pídele a Aiden que nos busque refugio! ¿Lo has oído, Aiden?